Bueno, pues ya estamos por aquí, viernes, os recuerdo, 21:00, Twitch. Ahí es donde vamos a dar las claves para el fin de semana y ver un poquito. Pues vamos a ver cómo estamos. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Vamos, vamos, suscríbete y dale a la campanita, que vale la pena, ya os lo digo yo. Bueno, como comentábamos en el vídeo de anoche, ahí lo tenéis, los tres soldaditos y de vuelta para abajo. Es una figura de continuidad bajista, con lo cual, eso no quiere decir que vayamos a romper ahora para abajo directamente, ¿vale? Simplemente quiere decir que es continuidad bajista, es decir, que podemos... seguir cayendo, luego volver a subir, luego volver a caer, ¿vale? O sea, es decir, que va a seguir esta tendencia, nos confirma esta tendencia. Alguien decía en comentarios que es de continuidad, o sea, de cambio de tendencia. ¿Qué sentido tiene? Ya no digo leer libros, ¿vale? Digo, ¿qué sentido tiene subir para volver a bajar al mismo sitio y decir que eso es cambio de tendencia? No tiene ningún sentido, ¿vale? Solamente aplicando la lógica, pero vamos, que no es cambio de tendencia. Ahora resultará que llegará aquí, cambiará la tendencia y romperá para arriba. Vamos, que esto lo de siempre, ojalá, ¿eh? Ojalá. Pero no, bueno, por desgracia no es una figura de cambio de tendencia, es una figura de continuidad bajista. Bajista, no descendente. ¿Vale? Entonces, bueno, de momento lo que nos indica es que este canal sigue siendo nuestro canal y, como decía alguno por ahí, vamos a tener que hacer una fiesta cuando rompa el canal y hacerle algo porque, vamos, vaya tela con el canal. ¿En diario qué quiere decir esta figura? Pues que mañana podemos bajar para el domingo subir. Tan sencillo como eso. Es igual que si fuera en una hora, pues te diría, te va a afectar en una hora, pues en la siguiente hora y poco más. ¿Vale? A lo mejor en la otra. En diario igual, te va a afectar al siguiente día y poco más. Quizás bajemos aquí a la zona de soporte que teníamos marcada, ¿vale? Y aquí tenemos el TP1 en la zona de los 27.000 a los 26.000 y pico, 25.000, no sé cuánto. ¿Vale? Y todo este soporte nos marca desde los 29.782 a los 26.757, ¿vale? Y el TP1 pues está ahí, ¿vale? TP significa take profit, ¿vale? Igual que tenemos unos hacia arriba, tenemos otros hacia abajo. Es lo que hay. Así que bueno, pues todo esto y más a las 21:00 en Twitch hablaremos de 20.000 cosas y de todo lo que vosotros queráis, que sois los que mandáis. Así que, como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia que hace falta os acompañe.